Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos Karel Zeman. Sí, traemos otro de los grandes innovadores del mundo del cine, de la animación, del cine checo. Y es uno de los directores que cuando lo descubrimos nos quedamos con la boca abierta. Porque sí, era como porque entrar de repente en esos libros, en esas ilustraciones que veíamos de pequeño. Tal cual, es como entrar precisamente en el mundo de nuestra infancia, ¿no? Es como bucear en donde tenemos todos nuestros recuerdos, ¿no? A mí siempre me recuerda esta imagen del niño que juega a cochecitos y que se proyecta dentro del cochecito, ¿no? Él va al volante. Y que realmente ese coche ni existe, es un trocito de cartón, un trocito de madera, y él se cree que ese coche es de verdad y que él está dentro de ese coche viajando, ¿no? No hace falta grandes medios ni nada, y todo eso es como pura imaginación. Y de hecho este director es un director de manualidades, ¿no? Sí. Es como que todo su trabajo se desarrolla en su taller, un taller mínimo, uh-huh, y que desde ahí puede hacerlo absolutamente todo solo con su imaginación, ¿no? Claro, es un director de grandes inventos y de grandes trucajes que vienen un poco de la herencia del teatro, de esos traspantojos, de esos telones falsos que van creando perspectiva, de esos libros ilustrados que él recoge para hacer su escenografía, porque realmente él trabaja tal cual lo grabado sus escenografías. No todas, pero gran parte de su película. Sí, y probablemente sea de las partes de su trabajo que más fascina, aunque tiene otras alternativas, quiero decir, él experimenta otras cosas, ¿no? No se queda simplemente por los grabados ni las ilustraciones de los libros, aunque es lo que más sobresale, ¿no? Uh-huh. Estos trabajos son increíbles, realmente fantásticos. Claro, utiliza esos grandes trucajes como el truco del cristal pintado, donde de repente aparece algo en el fondo que parece que está en el primer plano, porque en el primer plano hay un cristal pintado donde están esos personajes, ese tipo de juegos, sí, visuales que son muy, muy efectistas. Utiliza miniaturas, utiliza collage, utiliza falsas perspectivas, y sobre todo su juego de escalas, ¿no? Su juego de escalas es increíble, como da la impresión. De hecho, el trabajo de Karel Zeman es como un antecesor del CGI, ¿no? Sí.
pero es un CGI hecho solo por sí mismo y sin ordenador, ¿no? Porque claro, estamos hablando de los primordios de este tipo de cine, que es claro, que son los años 40, 50, cuando él los desarrolló en una República Checa cerrada. Hay un documental muy interesante, un documental pequeñito, donde se ve todo el proceso creativo de Karel Siman. Es donde se ve con sus maquetas, con sus juegos de agua, transparencia. Hace unos efectos muy bonitos, por ejemplo, para el Barón Munchausen, que coge una pecera, un acuario, y le va echando gotitas de agua y el agua se va expandiendo y luego lo utiliza en diferentes capas. Son unos de esos efectos que ahora son muy normales, que se sigan utilizando en publicidad, que están muy de moda ahora. Pues imaginaros que en los años 40 ya venía haciéndolos este hombre. Este hombre nació en 1910 en Ostromer, cerca de Nova Paca, antiguo imperio austrohúngaro, y empezó estudiando cerca de su ciudad pues negocios. Sus papás se empeñaron en que él debería de estudiar negocios. No le vino mal porque después empezó a estudiar publicidad y ya se fue a Francia a especializarse, y fue ahí donde entró por primera vez en contacto con el stop motion y todo este tipo de técnicas tan innovadoras, sobre todo las que salían de los laboratorios Méliès. Y entonces, claro, a partir de ahí, trabajando como publicista, ya empezó a explorar estos mundos. Y su primer corto es un anuncio a un jabón. Muy interesante. Sí, es curioso que muchos cineastas comienzan su primer trabajo siendo anuncio de publicidad. Sí, ¿no? Sí. La publicidad siempre puntera y siempre sacando de ti lo más innovador, ¿no? Bueno, después de estar trabajando en Francia durante algún tiempo, vuelve a Checoslovaquia, su Checoslovaquia natal, y tiene intención de irse nuevamente. Él quiere viajar, ha estado viajando un poquito por Europa y tiene ganas de salir. De hecho, creo que tiene un posible puesto en Italia o algo así, y él quiere irse, pero los nazis han invadido la ciudad y no lo dejan irse. Él no tiene visados y no los conseguirá. Entonces se instala en unos estudios, primero trabaja en unos y después se va a Bata. En los estudios Bata ya empieza a trabajar de una forma mucho más personal, digamos. Unos estudios de animación muy importantes. Sí, él está tanteando durante algún tiempo la idea, porque claro, acaba de formar familia y acaba de comprarse una casa donde está trabajando. Irse a Zlín pues implica otro traslado y todo lo demás, pero al final termina aceptando. Y ahí es cuando empieza un poco a ascender su carrera, se vuelve ayudante de dirección, empieza a hacer sus grandes proyectos y donde realmente él está tranquilo y puede realizar todos sus grandes proyectos. Uh-huh. Hizo una serie para televisión que tuvo muchísimo éxito, que se llamaba Mr. Prokut. Sí, Mr. Prokut. Todos los niños nacidos en Chequia en estos años conocían a Mr. Prokut de primera mano, ¿no? Después comenzaría ya a trabajar en cortos de animación y le hicieron una propuesta, le hicieron un reto de hacer un corto de animación imposible, ¿no? Fue más bien como una apuesta, ¿no? Sí. A ver si eres capaz y tal. Y de hecho, él, creativo como él solo, aceptó esa propuesta, esa apuesta, y hizo un corto con cristal. Sí, este corto con cristal es maravilloso, realmente increíble. Aparecen caballitos, claro, aparecen caballitos de cristal galopando. Es como una cosa imposible, una cosa de ensueño hecha realidad y muy, muy algodonoso todo, muy, muy, muy light, así. Muy suave, muy, sí. Muy suave. De hecho, es un mundo de ensueño total, pero lo es desde el principio. De hecho, sus películas producen hipnosis, ¿no? Es muy difícil no estar viendo una de estas películas y trasladarte tú mismo a estos mundos, ¿no? Y es muy complicado al principio entenderlos, pero la primera reacción es un ¡ah! ¿Es posible esto que estoy viendo? ¿Realmente existe? ¿Y es algo tan pasado ya de hace tantos años? Como su premiadísima película de 1950, Kral Labra, que fue un éxito rotundo con la crítica y con el público. Fue como una maravillosa película que todo el mundo
empezó a ver y a reconocer, ¿no? Claro, a partir de ahí su carrera fue en ascensión. Debemos decir que su primera película, su primer corto, lo hizo en colaboración con su hermano, Un sueño de Navidad. Uno de sus grandes autores que rescató y que ha servido de influencia para casi todo su trabajo. Para él y para tantos, ¿no? Para casi todos. Claro, fue Julio Verne. Julio Verne. No solamente las maravillosas historias de ciencia ficción que contaba Julio Verne, que ahora ya no son tan ciencia ficción, ¿no? Sino que también todas esas ilustraciones que acompañaban a esos cuentos, a esos libros, que era la base de inspiración estética de esas películas. Sí, todo muy Art Nouveau. Y, por ejemplo, había un libro de Julio Verne, no me acuerdo exactamente el nombre, que traía ilustraciones de Gustave Doré. Todas estas cosas él las adaptaba, las copiaba de algún modo o las emulaba, las transformaba también a sus necesidades. Y entonces toda esta mezcla, este amor por la ilustración que emanaba de los libros que iba leyendo, ¿no? Todo esto iba componiendo su propio imaginario y su propia forma de presentárnoslo. Para mí, creo que una de sus películas más importantes, y por lo menos de las que a mí más me impactó y más me gustan de él, es El barón Munchausen. El barón de Munchausen, que tenemos que decir que fue una de las inspiraciones más directas que tuvo Terry Gilliam. Yo creo que directísima. ¿No? Para después hacer el suyo. Terry Gilliam siempre se nutrió mucho de los directores checos, ¿no? Sí, de toda la estética checa que es importantísima, que la tenemos así como muy asimilada, pero que realmente es una estética que arrasó en los años 70, 80 en Europa y en América, ¿no? ¿Dices muy asimilada? ¿Por qué? Sí, porque ya la tenemos asimilada como algo común, pero que no sabemos la raíz de dónde viene. Ah, claro, es eso. Tan asimilada como que no está en la medida en que se olvidó, ¿no? De claro. Hecho, ella está presente en todo lo que vino después, pero no, sí, no directamente. No está en valor del origen, ¿no? Claro, y es muy interesante, pues eso, sumergirnos en el germen de las cosas, ¿no? De dónde salen, por qué. Bueno, y no solamente Terry Gilliam, sino hay grandes directores que se han influenciado y se puede ver su estética y su forma de narrar en su película. Claro. Como puede ser Tim Burton. Wes Anderson, por ejemplo. El famosísimo y estupendo Harryhausen, ¿no? Claro, todos ellos mamaron directamente de Karel Zeman una vez que le conocieron. De hecho, algunos se quedaron impresionados después de estar ya algún tiempo, como Harryhausen que decías, después de estar ya algún tiempo practicando, investigando sobre estas formas de hacer las cosas, y lo descubrieron después, y realmente fue más que una influencia, fue un compañero, ¿no? Un amigo que estaba haciendo lo mismo en esta
Chequia cerrada. Claro, si alguien tiene previsto viajar a la República Checa y dar un paseito por Praga, pues recomiendo que visitéis un museo que abrieron hace poco, allí en la plaza famosa esta del reloj, allí en Praga. Cerca del puente de Carlos, ¿no? Sí. ¡Ah, Carlos! Ah. Y es un museo maravilloso y muy bien diseñado. El Museo Karel Zeman. Existe también la gran discusión sobre si lo que hace Karel Zeman es artesanía o arte, ¿no? Y entonces nosotros estamos más por la línea del arte, porque una vez que él no trabaja en serie, una vez que él no produce de forma industrial, ni nada de esto, creemos que el concepto tiene mucho más que ver con el arte, pese a que use sus manitas y claro, trabaje estas manualidades con tanto mimo y con tanta experticia, ¿no? Al final tiene mucha mano en ello. De hecho, todo ese tipo de detalle, porque está hecho de una forma muy minuciosa y muy detallada. Eso es lo que hace que tenga una calidad extra, ¿no? Claro. Es lo que hace que posiblemente sí esté cercano a la artesanía, pero es una artesanía utilizada de forma diferente, de forma artística, con claro, lo cual deja de ser artesanía. Y yo la verdad tampoco creo que exista tanta diferencia entre la artesanía y el sí, arte. Sí, ¿no? Y el concepto es como muy... No, el concepto de artesanía es muy maleable. Mm. Puede llegar a muchos sitios, ¿no? Pero tiende a ser más una cuestión de repetición, lo que aprenden los hijos de sus padres y para reproducir de algún modo en serie. Sí, está más evidentemente a las tradiciones, ¿no? A las tradiciones, claro. Y lo que hace Karel Zeman, apropiándose también un poco de las ilustraciones, de esas construcciones que vio en la Expo cuando se inauguró en su ciudad, la Gran Expo Universal, todas esas construcciones y todo ese Art Nouveau, todas esas apropiaciones de algún modo las trabajó de forma artística más que artesanal. Claro, y más que nada siempre es un poco de la intención que vayas a darle a lo que estés haciendo, ¿no? Claro. Tú puedes hacer artesanía enfocada a que sea simplemente una conservación de una tradición venido de padres y abuelos y todo eso, y se quede en eso, se quede en un mero souvenir o un mero objeto histórico, o puedes ese objeto llevarlo del al mundo arte. Del arte. Claro. Pues por hoy es todo. Esperamos que os haya gustado. Os va a fascinar Karel Zeman como lo hizo con nosotros. De hecho, es uno de nuestros directores checos preferidos. Otro más. Muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Esperamos que visitéis nuestro blog y que os suscribáis. Y darle a la campanita, muy importante, porque si no le dais a la campanita, nunca sabréis que tenemos un vídeo nuevo. Claro, tenéis que recibir la notificación, que nosotros no podemos ir a vuestras casas de tal forma. Chao. Bye.